El oficialismo busca convertir en ley la universidad docente de la Ciudad de Buenos Aires. Los gremios se enfrentaron con la policía. A Martín Licata lo buscaron durante 3 días. Finalmente se comprobó que su cuerpo fue encontrado en un hotel alojamiento. Ingresó con una chica que luego del crimen se fue sola. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Vamos a empezar con el caso de Martín Licata, 27 años, era periodista, estaba desaparecido desde el sábado, la familia lo buscaba desesperadamente. Y finalmente fue su madre quien lo reconoció, quien reconoció el cuerpo en una morgue. Era un cuerpo que no tenía identificación y que había sido encontrado en un albergue transitorio ese mismo sábado. Estaba maniatado, tenía signos de haber sido ahorcado. Y lo cierto es que hay muchas y muchas dudas con respecto a qué fue lo que pasó con él, porque estaba con una mujer que abandonó el lugar muy rápidamente, casi escapándose. No hay registro de esta mujer y la verdad es que la investigación va en torno a un homicidio, aunque también podría tratarse de una muerte por algún juego sexual. Estamos en Floresta con Martín Candalaft en el móvil. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y la gran incógnita, la gran duda que tiene este caso es saber ¿quién es esa misteriosa mujer que vos recién mencionabas que ingresó con el periodista Martín Licata a este hotel alojamiento que tengo a mis espaldas a las 11:30 de la mañana del pasado sábado y que 2 horas después salió prácticamente corriendo sola? Recordemos que cuando una pareja entra en un hotel de alojamiento, tiene que retirarse las dos personas. Una de las personas no se puede retirar en soledad, no deberían permitírselo. Pero esta persona se fue tan raudamente que no llegaron a detenerla. El conserje no llegó a detenerla. Pero es importante conocer cómo es esta historia, Mariana, porque tiene algunos detalles que son realmente muy, pero muy increíbles. El domingo, la familia de Martín Licata realiza la denuncia por desaparición, porque no lo encontraban. Lo hace en la fiscalía, en la comisaría número 40, que es la fiscalía número 5. Dice la madre que salió de su casa el sábado a las 9 de la mañana, atención con estos datos, y que esa fue la última vez que se lo vio, que ella creía que estaba yendo a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras. La investigación o la búsqueda de Martín no tuvo grandes novedades hasta el miércoles a la tarde, cuando los investigadores empiezan a unir, empiezan a hilar esa desaparición con un cadáver que apareció en este hotel alojamiento en unas condiciones muy particulares que todo indicaría que fue un juego sexual. Pero claro, en ese momento no se lo pudo identificar a este cadáver. Recién el miércoles a la tarde empezaron los investigadores a decir, bueno, ¿no será Martín, no será Martín Licata el periodista el cadáver que encontramos? Lo cierto es que en la madrugada de ayer Martín Licata fue reconocido por su madre. Su madre fue a la morgue y terminó reconociéndolo, Mariana. Hay algunos datos que llaman muchísimo la atención. Él entró, por lo que dice el conserje, por lo que declaró Martín, junto a esta misteriosa mujer de aproximadamente 25 años, por esta puerta que tengo a mis espaldas. Ingresaron caminando, estuvieron en la habitación 2 horas y luego la mujer escapó y fue una empleada de limpieza de este hotel que encuentra el cadáver maniatado del periodista. Automáticamente llama a la policía que viene hasta este lugar, ingresa a la habitación y ¿qué se encuentra? Con un hombre completamente desnudo que estaba maniatado, es decir, atado a la cama. Atención con este dato, con medias, con muchos pares de medias, estaba atado a la cama, tenía una especie de cinta para atar el cabello alrededor del cuello y esa cinta estaba atada a un trozo de madera. ¿Qué dijo la autopsia después? Y ahora voy con los detalles de qué lee la justicia. Que murió por asfixia mecánica, es decir, por compresión, es decir, que terminó muriendo asfixiado por eso que le habían puesto en el cuello. ¿Cuál es la principal hipótesis de los investigadores? Que esto se trató de un juego sexual. En principio se habría tratado de un juego sexual y que esta situación fue al menos premeditada, el hecho del juego sexual, porque, insisto con el dato de las medias, le llama la atención a los investigadores que hayan encontrado tantas medias en la habitación. No hay imágenes, Martín, medias con los cuales se lo ataron. De esta misteriosa mujer que escapa y sale por la misma puerta por la que entró con muchísima impunidad, si es que tuvo algo que ver con el homicidio, quizás no sabemos, la verdad, pero digo, no hay cámaras que hayan registrado
a esta mujer? A ver, nosotros ingresamos al hotel de alojamiento para consultar y me dijeron, sí, hay cámaras de seguridad, algunas no funcionan, pero no graban, me dijeron. Ah, las cámaras no graban. Ese es un dato muy importante. Ahora, los investigadores están tratando de resolver quién es esta mujer, porque hasta el momento no está identificada, y para eso están utilizando, yo les voy a mostrar una cámara de seguridad que está en la esquina, claro, que va a ser fundamental para poder determinar quién es esa mujer, si se le ve la cara, porque evidentemente ingresó, por lo que dice el conserje, junto con el periodista. Y le sumo un dato más. La madre de Martín dice, Mónica, que cuando se fue de su casa, Mónica exactamente, se llevó su celular. Dijo, no se llevó la documentación al momento de la desaparición, pero sí se llevó su celular. ¿Vivía acá, con sus padres? En la escena del crimen, el celular no apareció. ¿Vivía con sus padres? Sí, vivía con la madre y con la hermana. De hecho, la madre declaró en un primer momento que le llamaba mucho la atención lo que había sucedido, porque Martín no era de desaparecer. Martín no era de ausentarse mucho tiempo de su casa y siempre le mandaba un mensaje cada vez que llegaba tarde. Ella pensó. Lo cierto es que se fue el sábado a la mañana y no se supo más nada. Digo que al principio la madre creyó que podía tener que ver con la política, ¿no? Como él era periodista y escribía en determinados lugares, que quizás su opinión. Había recibido varias amenazas. Había recibido amenazas, pero bueno. Exactamente. Luego con este escenario tan tremendo. Digo, ¿esa hipótesis se sigue sosteniendo? A ver, es la que menos fuerza tiene, Mariana, por las características de la escena del crimen, por cómo encontraron el cuerpo. Yo hablé con fuentes muy cercanas a la Fiscalía del doctor Roma, que está haciendo un gran trabajo alrededor de todo este caso y que está trabajando con muchísima celeridad en intentar identificar a esta mujer. Y me decían, todo tiende a pensar que esto fue un juego sexual. Ahora, hay que saber, datos importantes, ¿quién era esta mujer? Si lo conocía de antes a Martín, si fue un encuentro que tuvieron ocasional, si había algún tipo de relación, eso es lo que hay que saber. Ahora vamos a hablar con algunos vecinos. Muy inocente quizás, ¿no? Pero le quiero preguntar al profesor, que es perito en criminalística y especialista en este tema. Raúl, las huellas digitales de una persona que quizás tuvo relaciones con este chico y que estuvo en la habitación y todo, una vez que se hace el peritaje, policía científica y todo, ¿no se puede identificar a la persona? Sí, se buscan, hay que ver si ha dejado sus impresiones en algún lugar que sean rescatables estas impresiones. Porque tenemos un problema de defecto CSI en general. No en todos los lugares las impresiones digitales o las huellas papilares que se puedan rescatar tienen la suma de puntos característicos suficiente para su identificación. Luego estamos con otro problema ahí. Es un lugar público. Es un lugar a donde asiste mucha gente y donde podemos encontrar muchas impresiones papilares de muchísimas personas. ¿No? ¿Y cambian algo que la persona tenga o no antecedentes? ¿Es más fácil encontrar a alguien? No cambian nada. No, Marina. Hoy en día tenemos el Automatic Fingerprint Identification System, el AFIS, que es una computadora procesadora de impresiones papilares. Nosotros cuando hacemos los trámites de cédula de identidad o hacíamos de pasaporte, automáticamente quedan las impresiones en el sistema. Martín, ¿qué nos podés contar de los testigos? Quizás alguien la vio entrar, la describió esta mujer, ¿no? Si ingresaron por la puerta. ¿Hay alguien que la haya visto? La única persona que testificó es el conserje, es la persona que estaba atendiendo este albergue transitorio, que inclusive yo ingresé, consulté y me dijeron, no, esa persona no está, ahora no va a poder hablar con vos porque no viene en el día de hoy. Pero esa es la única persona que testificó junto con, obviamente, la empleada doméstica que fue la que encontró el cuerpo. Pero ella dice en la declaración, sí, los vi entrar. Entraron juntos, fueron a la habitación y dos horas después, recordemos el día y la hora, es sábado a las 11:30 de la mañana. Entraron a esa hora, dos horas después la mujer sale apurada, la intento retener, no puede, inclusive dice la conserje, me dice mientras está yendo rápido, mi novio se quedó duchándose y se fue rápido y no la pude retener, dijo eso, mi novio se quedó duchándose y no la pude retener, esos son los únicos testigos, por eso ahora se está también
también trabajando mucho, Mariana, y esto me lo acaban de confirmar, sobre el celular de la víctima. Porque si bien yo recién les contaba que no apareció, en otros casos hemos visto cómo, a través de la tecnología, se puede saber en qué antenas impactó o que sigue impactando el celular de la víctima para poder tratar de rastrear por lo menos dónde está el celular. No se sabe si la chica tiene el celular de la víctima con ella, Martín, pero también, por lo menos saber dónde está. Y las comunicaciones previas, ¿no? O sea, previas y posteriores, si es que hubo, bueno, pero los contactos, los cruces telefónicos previos, con tener la línea, con saber la línea, no hace falta tener el aparato, lo decíamos justo ayer por otro caso. Con el aparato vos tenés acceso al contenido de los mensajes, pero aunque no tengas el aparato, podés saber por lo menos con qué números telefónicos se comunicó y desde qué lugar estaba utilizando el teléfono cada vez que lo hice. De nuevo, Diego, estamos con el mismo análisis que hicimos los otros días por otro caso, y es que evidentemente se queda con el teléfono celular porque están los registros de WhatsApp. Pero yo quería que, si tenemos un minuto, Mariana, yo quería que viéramos algunos detalles de la escena del crimen. A ver, estamos viendo una cantidad, por lo que relata Martín, del escenario, de medias, lo que está indicando que indudablemente no pertenecen al lugar, que son llevados, lo que implica automáticamente actos preparatorios. ¿Es un medio habitual para la hipoxifilia, las medias, sino una corbata, no un cinturón? Es que no necesariamente tiene que estar maniatado para la asfixiofilia o la asfixia erótica. Luego, que en general, no sé si saben, es una práctica exclusiva de hombres, se dan casos de mujeres. Individual. En general es autoprovocada, pero también se puede dar en situación de pareja. Pero justamente esto, a mí una cosa que me llama la atención, y es que Martín logró en su trabajo de investigación rescatar alguna fotografía donde se ve una excesiva cantidad de lesiones. Normalmente en este tipo de prácticas, que indudablemente, más allá de que son parafilia, lo que buscan es la satisfacción, no ser herido, lastimado, salvo la circunstancia extrema del sadomasoquismo. No podemos poner esa foto al aire, pero se lo ve muy lastimado en el cuello. O sea, no es que solamente se asfixió, sino que se lastimó el cuello durante, ¿no? Entonces, yo dejaría abierta la hipótesis del homicidio. Pero a ver, con mucho cuidado, no hablo del homicidio pergeñado, preparado, para ser cometido de esa manera, que se llega a un determinado momento en que en lugar de detener la acción prosigue adelante. Y quiero hacer una analogía con el caso que tuvimos en Florencio Varela, lamentable, donde muere una mujer que estaba en estado de gravidez, en la misma circunstancia, donde un juego erótico termina exacerbándose y se va más allá y la mujer termina muerta, profesor, también en un hotel alojamiento. Una pregunta, ¿verdad?, por este tema, para aquellas personas que afortunadamente, digo, porque es una práctica muy riesgosa, no hayamos transitado esta instancia o esta experiencia. ¿Cuál es el momento en medio de la experiencia de volver? Y si uno que está en el medio del desmayo, porque está accediendo a un clímax erótico, tiene la conciencia como para poder retraerse, o necesita de otra persona para que lo haga volver. A ver, por sobre todas las cosas, que a nadie se le ocurra practicar una cosa de esta como manera de experimentación. ¿Es algo tan común? No es común. Sorprende mucho, ¿no? Porque hablamos no, con pero mucha naturalidad. Yo personalmente, he tenido casos. Otro caso, el caso de Iván Hein, por ejemplo, había sido muy conocido en Uruguay también, que había sido muy similar. Existen tres maneras de practicarlo. Yo no quisiera abundar mucho en detalles, porque existe. Existe en investigación criminal algo que se llama el copycat, que son las conductas de imitación. ¿Cuál es el problema? Que alguien entiendo, como que alguien lo puede hacer. Sí, claro, y justamente por los medios de comunicación abierta. Pero hay algo que hay que prestar atención en relación a la pregunta que está haciendo Luis, que es, llegan al límite. ¿Qué pasa cuando apenas se bordea más allá del límite, sobreviene el desmayo, la pérdida de conciencia y la muerte? Claro. Esto hemos tenido casos, no es una cosa habitual, pero hemos tenido casos registrados en la Argentina de las tres variedades que existen. Y en este caso, doctor, que Martín apuntaba que había una suerte de palo para hacer una especie de torniquete. Eso, digamos, hablaría de la primera hipótesis, la del juego sexual, o de la segunda. Eso es una de las cosas que con Martín estuvimos viendo. Este hecho lo estamos trabajando con la gente de la producción y con Martín desde ayer, desde que se conoció la aparición y luego se conectó con la desaparición del periodista. A mí me da más con la segunda, porque se lleva a la última instancia y es a generar la anoxia definitiva. La muerte sobreviene por estrangulamiento. Fuerte, supone, había una condena a muerte que se utilizó en España, que era el garrote vil, que era justamente el estrangulamiento con torniquete. Ahora, él tenía otras heridas, además de la provocada por el ahorcamiento. Las lesiones que tiene son propias de haber estado maniatada, etcétera.
¿sí? Uh-huh. Por lo menos es la información que tenemos de la autopsia. Bueno, pero si llegó a lesionarse, quiere decir que se defendió. No, no, está atado él. Él estaba atado. Las bueno, lesiones que tiene... Estaba atado y estaba relajado. Son provocadas solo de que estaba atado. De la atadura. Es, exactamente. Pero perdón, Raúl, porque acá entonces hay dos posibilidades. Una, que haya sido un exceso en un juego sexual, que es la hipótesis que plantea Martín, y que fue, bueno, un descuido, una experiencia en una práctica que es peligrosísima. Sí. Y la otra que podés plantear es que fue intencional, ¿no? Pero digo, hasta el punto en el cual se provoca la muerte, ¿hubo consentimiento del otro lado? Digamos, ¿se dejó atar con consentimiento? Y esto es lo que no sabemos, y si llegamos a una instancia judicial, hay alguna película muy famosa que se ha hecho en este, ¿verdad? Yo quiero hacer una analogía con el caso Dalmazo, muy breve. El caso Dalmazo, cuando nosotros analizamos la escena del crimen en su momento, que trabajamos en un equipo con el doctor Raffo, a quien todos conocen porque fue uno de los peritos del caso Nisman y el doctor Fenoglio, a nosotros nos impresiona como un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Hay lesiones típicas de un delito contra la integridad sexual, sobre las que obviamente no voy a entrar en detalle, y después la muerte que sobreviene por estrangulamiento. Es esa lectura que tiene. Ahora, ¿cuál es la interpretación que está haciendo el fiscal? Que sí, todo eso existió. Hoy, la interpretación que hace el fiscal hoy. Recordemos que hubo un cambio de carátula, ¿no? Sí. Que el viudo de Nora Dalmazo ahora está imputado por el haber contratado un sicario. Claro, ya no como autor material, que fue su primera imputación, sino como instigador del crimen. ¿Y cuál es la lectura que está haciendo de la escena del crimen el fiscal? Que sí, todo eso existe, que quien ha cometido el hecho conoce las técnicas de investigación, sabe lo que nosotros vamos a buscar, lo que vamos a evidenciar, pero que ha sido planificado para que pareciera eso y en realidad lo que perseguía era el homicidio. Claro. ¿Está? Claro. Ahora traigámoslo a este caso. Sí. Y si en realidad todo este esquema que estamos viendo de una asfixia erótica... Una puesta en escena. Claro. Ahora, pero, ¿y va más allá? El tema de si estaba o no consensuado el momento en que él es atado, entendemos que el conserje, Martín, te pregunto a vos, tiene que haber visto si ingresa a otra persona. Es difícil que una mujer, con su fuerza, pueda obligar a un hombre, someterlo y atarlo y a la fuerza, digamos, ¿no? Sí. Me parece que no hay una desventaja. Importante, la parte toxicológica de la autopsia va a ser importante también. Claro, a ver si no estaba él, si estaba lúcido, ¿no? Eso es verdad. Pero digo, cualquiera puede ingresar y es visto por el conserje ahí, o hay alguna manera de ingresar y no ser visto. No, es imposible. Siempre tiene que ser visto. De hecho, el estacionamiento de este hotel alojamiento está a la vuelta y sí o sí tenés que pasar por la conserjería. Y otro dato importante que se está haciendo en estos momentos, que es la reconstrucción de las horas previas a la muerte. ¿Por qué? Porque la madre refiere en la declaración que hizo en la causa por la búsqueda, cuando todavía no se sabía lo que había sucedido, que Martín Licata sale a las 9 de la mañana de su casa. Y la conserje refiere que acá ingresaron a las 11 y media. Es decir, que hay una ventana de 2 horas y media que no se sabe qué sucedió. ¿Por qué digo esto? Porque la casa de Martín Licata queda tan solo 10 cuadras de este hotel alojamiento, ¿sí? O sea, queda una distancia muy corta. ¿Qué pasó entre las 9 y las 11 y media? Pudo ir a encontrarse con esta compañera eventual. Habló, se encontró. Bueno, eso es lo que están empezando a reconstruir por las cámaras de seguridad. A la facultad nunca fue. A lo que está trabajando. Eso está chequeado, Martín, porque, digamos, es la hipótesis que barajaba la mamá. Es lo que él le dijo a la mamá que iba a hacer esa mañana de sábado. Nunca llegó, ahí no se lo vio. Claro, es lo primero que hizo el fiscal Troncoso, que es el que tenía la causa por desaparición, fue ir a preguntar a los compañeros, compañeros de facultad. ¿Vino acá? No vino acá, por eso no se tenía ningún tipo de conocimientos. Y con respecto a lo que está haciendo ahora la justicia, lo que está investigando, hay 3 cosas que están analizando. Primero, las cámaras de seguridad, que era lo que yo le estaba mencionando. Las cámaras de seguridad, no solo de esta esquina, sino de todo el trayecto que podría haber hecho desde la salida de su casa. De la habitación, Martín. El celular, lo que veníamos hablando. ¿Dónde está? ¿Cómo, perdón? ¿No hay cámara de seguridad en la habitación? ¿Cómo va a haber en la habitación? ¿Estás loco, Martín? ¿Un albergue transitorio? No, en la puerta de la cámara. ¿Hay cámara de seguridad en algunos hoteles? Sería delito que la hubiera. En los pasillos sí hay. No, pero en los pasillos sí hay. Lo digo con conocimiento. No, claro. Lo digo con conocimiento. Sería terrible, claro. Un conocimiento. Es un delito. Si las hubiera, las van a tratar de ocultar, pero es un delito. Tengo entendido. No graba, perdóname. O sea, hay en el pasillo, pero no graba.
O sea que ninguna de las hay cámaras. Hay en el pasillo, graba. Hay en el estacionamiento, pero no graba, exactamente. Y perdón, y completo con esto. Es para detectar algo en el momento, digamos. Para detectar si hay un conflicto en el momento. Un monitoreo en vivo, pero no para grabar. Por razones obvias, ¿no? Por eso decían hoy, obviamente, no es un hotel convencional donde alguien se registra. Nadie se registra. Justamente se supone que esos lugares, por eso es tan difícil ahora acceder a la zona de recepción debería haber una cámara que grabe, porque habitualmente los dueños que por razones obvias no están todo el día dentro de un albergue transitorio, sino que dejan gerentes o empleados, quieren ver el tema de circulación y pago de cada uno de los servicios. O sea, por lo menos la cámara de la entrada y salida del albergue debería estar... Sí, control de gestión. Podés tener el hotel en blanco y se soluciona sin cámara eso. También. O sea, podés facturar y listo. Acá en la entrada no hay. No hay. Bueno, yo creo que lo que es un detalle muy importante para la investigación es el tema de lo que decía Diego, el tema de la telefonía celular. Porque la autopsia, ¿qué nos va a explicar? Sea un hecho intencional, o sea un hecho que se precipitó, o sea un hecho que se produjo porque fue más allá de la satisfacción, es algo que la autopsia, las ciencias forenses no van a contestar. Claro. Esto va a depender. Ahora, el hecho de que la mujer se haya ausentado y en este momento esté siendo buscada, yo creo que... Es extraño, ¿no? Me habían dicho que estaban trabajando en la posibilidad de hacer algún identikit, un retrato robot, algo así. Martín, ¿sabes algo sobre eso? Bueno, en base a las cámaras de seguridad que se están viendo, están empezando a tratar de conformar ese identikit. Y además, atención, han solicitado todos los dispositivos que tenía Martín Licata, ¿sí? Es decir, notebooks, tablet, los están investigando. ¿Por qué? Porque quieren ver también las redes sociales, con quién se contactó, porque hasta el momento la familia dice, Martín no tenía novia, no estaba saliendo, por lo menos en lo que nosotros tenemos conocimiento, con alguien. Es decir, cualquier persona que pueda aparecer como sospechosa, a nosotros nos llamaría la atención. Eso es lo que le dijo la familia al fiscal, que insisto, están trabajando contra reloj para poder determinar, primero, por supuesto, quién es esta mujer, y segundo, dónde está el celular, porque a partir de la aparición del celular, por más de que la tecnología permite no necesitar el aparato, puede ser de mucha utilidad para saber qué pasó, cómo fueron las horas previas. Y Martín, en cuanto a la mujer, ¿trascendió la descripción física del conserje, por ejemplo, que la vio? Porque periodísticamente lo que trascendió es que tendría unos 25 años, pero no hay mucho más detalle sobre características físicas, altura, color de pelo, ojos, lo que fuere. Lo único que dijo el conserje, la conserje en realidad, dijo que no la había visto muy bien, que la había visto poco, dijo tendría aproximadamente 25 años, no me acuerdo muy bien, pero era una chica demasiado delgada, dijo. Una chica muy delgada. Esa fue la única descripción, por lo menos que trascendió, por lo menos que nosotros conocemos. No dijo color de ojos, color de pelo, color de piel, no. O sea que hasta ahora tenemos esas dos breves descripciones. Nada. Dos escenarios, ¿no? Son dos hipótesis. La primera es que se encontraron, que hubo un juego sexual, que de alguna manera esto termina mal y ella se escapa. Y la segunda es la de un homicidio, ¿no es cierto? Es que en realidad son tres escenarios, Mariana, porque estamos en presencia de un homicidio intencional, estamos en presencia de un homicidio culposo o estamos en presencia de una muerte accidental. Yo creo que esos son los tres escenarios que nosotros tenemos que ver como posibles. ¿Cuál sería la mecánica en cada uno? Y en el primero, que se haya llegado al punto límite que pretende la asfixiofilia y que esta mujer haya seguido adelante con de eso. Manera, porque la participación de él, el hecho de estar atado y de tener hecho el torniquete en el cuello, descarta la participación de él en esa actividad. Claro. Que ella ha ido más allá. Y acá tenemos una analogía con el otro hecho, el de la mujer muerta en la zona sur. Y ahora quiero agregar algo sobre eso. El segundo, que haya causado la muerte, esto es, que haya participado del juego sexual sin intención de causarle la muerte y esta haya sobrevenido, que ahí estamos en el límite entre el homicidio culposo y el accidente. O el accidente, que esto, bueno, es una cosa que resuelve la justicia. Esta mujer, evidentemente, debe tener muchísimo miedo. Si fue que sucedió algo que no quiso que sucediera, vamos a suponer si fue que un accidente, fue un homicidio es muy difícil intencional. De explicar. Claro, es difícil de explicar. Muy, ¿no? Se presenta en la policía y dice, bueno, sí, yo estaba con él, tuvimos este juego sexual y todo. ¿Cómo o sea, queda imputada automáticamente? ¿Cómo queda ella para frente a esta situación? Hay un tema que nosotros no hemos visto y que estaba presente en el de la zona sur y yo quiero volver sobre eso. Acá estamos dependiendo que no está el informe. Yo mandé a averiguar expresamente el informe toxicológico. Sí, recién lo mencionaba. Yo lo voy a decir esto con respeto a la víctima porque esto no lo sé, pero ocurre que en general en este tipo de cosas existe
O una exacerbación de la presencia de alcohol o de sustancias psicoactivas. Claro. Donde en la zona sur sí ya tenemos acreditado que hubo una exacerbación de consumo de sustancias psicoactivas, que en el cadáver vamos a tener, pero por ejemplo en la mujer, no, pasado un tiempo ya no. ¿Verdad? Pero una mujer que, digamos, accedió por ahí a los requerimientos de ir convenciéndola de hacerlo, como puede pasar muchas veces en una situación de intimidad. No, cuando llega a la conserjería, no puede decir desesperada, algo. O sea, no, los cuatro... No, pedir auxilio antes. Sí, claro. Eso hubiera sido quedarse a, pero, a la fuga. A ver, no te metes en problemas más grandes. Yo fui profesor en la escuela de oficiales, yo fui profesor en la escuela de cadetes de investigación criminal durante 25 años. Una de las cosas que le enseñábamos a los cadetes era... Nadie en un caso criminal vaya a pensar que el criminal tiene que pensar como uno lo haría, claro. Porque ese es un error. A nosotros nos tiene que dejar llevar la evidencia física, llevar la prueba que se va produciendo. No nosotros. Nos pasó con el tirador de Belgrano. Dice, ¿cómo el que cometió este hecho en la avenida Cabildo se va a ir en colectivo? Y yo pregunto, ¿por qué no se puede ir en colectivo? De hecho, se fue en colectivo. Pero uno de los análisis que se hacían era, no se puede ir en colectivo. O, por ejemplo, me acuerdo en el caso Nisman, ¿cómo un abogado va a estar en pijama? Y que no puede estar en pijama. En pijama, sí. O sea, nunca hacer especulaciones a partir de lo que uno cree que debería ser. El colectivo me da... Las cosas son... Me da otra interpretación por ahí, o permite... Se fue en colectivo. Ahora, profesor, una consulta. En este caso, sí, vamos, claro, a suponer que esta chica, que era con una intención lo que termina pasando. Digo, la psicología... ¿Juega algún rol particular en alguien que ejerce, digamos, una práctica sexual de esta forma? Porque capaz que, no sé, no, seguramente no era la primera vez que ella lo hacía, y capaz que también hay una satisfacción en ese final, aunque sea trágico, para la vida de Licata. De hecho, ¿existe esto? De hecho, si bien nosotros cuando estudiamos este capítulo de sexología forense, si bien no existen límites para lo que uno quiera o no quiera en el ámbito de la vida privada, se conocen con el nombre de parafilias. Voy a dar el nombre de algunas. Pedofilia, zoofilia, gerontofilia. Son prácticas consideradas no normales, ¿verdad? Más allá que si son consentidas, no deberían tener reproche. Esta práctica es de sadomasoquismo. Donde es sádico aquel que lleva a la otra persona al sufrimiento y masoquista aquel que se somete al sufrimiento. Es conocido como parafilia. Insisto, más allá de que cada uno tiene la libertad de hacer con su vida lo que totalmente quiera, ¿verdad? Pero la sexualidad es vitalidad. Y acá hay como un coqueteo con la muerte. Bueno, pero la pregunta concreta era, expulsión, desde el punto de vista de los perfiles criminales, sí. A eso sí, me refiero. Sí. Claro. Pero indudablemente, profesor. Lo que pasa es que el comportamiento habitual, que de vuelta volvemos a caer en la trampa de que uno no tiene que pensar como hubiera pensado el homicida, ¿no es cierto? Lo habitual es que si pasa algo, alguien está gritando a pedir ayuda. Sí, eso sí, digamos. Claro. Por eso hablamos del tóxico. Claro, y a ver, claro, vamos a hacer una abstracción de este caso, si no parece que estamos tratando de echar de alguna manera... direccionar de alguna manera esta investigación. Vamos a corrernos un poquito de este caso y vamos a imaginar un caso similar. Y si hoy en día tenemos una práctica demoníaca que ocurre con las chicas, que es que les dan de tomar la conocida burundanga, sí, que no voy a decir de qué se trata, pero todos conocen que existe. Y después las chicas son... ¿Y si acá ocurrió algo similar? Por ejemplo, las viudas negras suelen utilizar la burundanga, porque no voy a decir qué drogas son las que se utilizan, y menos al aire, utilizan la burundanga para colocar a su víctima en estado de indefensión y poder robarle. De hecho, una murió en la avenida Pueyrredón hace algo así, sí, como 15 días. Se cayó. Cubrimos el caso. Claro. ¿Sí? Ahora, y entonces, doctor, siguiendo este análisis del estudio toxicológico, ¿podría deducirse, en el caso de que diera positivo, por el tipo de sustancia, por la cantidad, etcétera, si fue una cosa consentida de consumo o si fue dado adrede para generar absolutamente un estado de absolutamente, Marina, porque el cromatógrafo va a indicar qué sustancias tiene la víctima. Lo que ahora, pasa es que la toxicología... Demora, Carmela. Si fue adrede y fue para matarlo, el tema es cuál es el móvil. Porque acá no hay robo. La viuda negra trabaja. En su página de Facebook, la hermana hizo un posteo y todos los amigos que trabajaban con él...
ellos dicen que la muerte puede tener que ver con alguna investigación periodística que él estaba haciendo. Claro, él había recibido amenazas. Exacto, él firmaba con un seudónimo, sí. Entonces trabajaba en varios portales afines al kirchnerismo, en Contrainfo, Sudestada y en La Batalla Cultural. Y ni bien la hermana postea en su Facebook, todos los compañeros y los amigos empezaron a buscarle relación con el ejercicio de su profesión, del periodismo. Pero por eso vos, Martín, decís que está completamente descartado. No digo que esté descartado, ¿no? Lo que digo es que no es la hipótesis más firme. ¿Qué quiero decir con esto? Al haber un juego sexual, o por lo menos el fiscal tener prácticamente probado que esto se trató de un juego sexual por las características en las cuales se encontró el cuerpo, empieza a perder fuerza, no digo que no la tenga, que no tenga ninguna fuerza, pero que empieza a perder fuerza la hipótesis de que esto se trató de algún tipo de amenaza que salió mal, algún amedrentamiento que terminó en una muerte. Digo, empieza a ser un poco más difícil esa teoría, pero bueno, obviamente que no está del todo descartada. También había dudas. No se conoce ninguna investigación de un relieve que haya hecho él como para que decir, bueno, no es que si hubiera habido una investigación de relieve la conoceríamos todos, con lo cual digo, no existe un elemento así. Y había dudas, había dudas sobre si realmente estaban acreditadas las amenazas, si habían sido denunciadas y si eran de un tenor atendible. Esto, digamos, que está bastante controvertido en la crónica periodística. Sí. Algunos dicen que sí, otros que no. Yo por lo que tengo entendido y por lo que pude chequear en Fiscalía, sí, estaban hechas las denuncias de las amenazas que había recibido por las denuncias que había hecho. Es lo que tengo entendido. ¿Se lo que sabe me en qué investigación Martín estaba trabajando? No tengo en claro eso, pero quiero comentarles un dato que también me lo mencionaban los investigadores. Les llama la atención una cosa que esto lo veníamos mencionando. Supongamos y pongamos como hipótesis, como línea investigativa, que se trató de un juego sexual, que se excedió, que el periodista terminó muriendo y esta chica se desesperó, se asustó y salió corriendo. Ahora, en la desesperación de una chica de aproximadamente 25 años que estaba practicando un juego sexual, sí, que nunca tuvo como intención la muerte, piensa en ese momento, me voy a llevar el celular conmigo para que ningún investigador lo encuentre. Y de eso se lo lleva. Bueno, eso llama también muchísimo la atención. ¿Puede ella decir, bueno, me tengo que ir rápido porque se murió, no reacciona, me llevo el celular de él, me lo guardo en el bolsillo? Lo único que se encontró acá fueron 60 pesos que tenía en un jean y ningún tipo de documentación, que eso coincide con lo que había hecho la madre. La madre dijo, se fue con el celular, pero sí los documentos. Y acá no se encontraron documentos, no se encontró el celular. ¿No había se más encontraron dinero? Solamente 60 pesos 60 en un bolsillo. ¿Y con qué iban a pagar? 60 pesos en el bolsillo del pantalón. En el contexto de un juego sexual. Por lo que consulté, está bien, buena pregunta, antes. Buena pregunta. Se paga antes, o sea que él pagó antes. Se paga el ingreso. Si pagó él. O sea, ese registro, si pagó él, si pagó ella. Yo quería agregar algo con relación a lo que planteaba Noelia. Es que la habitación estaba paga. Uh-huh. Es más fácil lo que usted acaba de mencionar de la burundanga que jugar al límite de una muerte. Está bien, pero ella preguntaba cuáles eran las investigaciones que se estaban haciendo. El camino es inverso. A raíz de la desaparición, se comenzó a explorar en la vida de él a ver qué móvil podía existir para una desaparición. Claro. Y así se llegó al tema de las notas. No es que a partir de las notas. Sí hay un episodio hace unos 20 días que unos individuos aparentemente lo amenazaron, pero vuelvo. El camino es inverso. No es que se parte de eso ahora la desaparición es lo que sería el corolario, sino que es al revés. A partir de la desaparición, siendo periodista. Pero claro, esto como cuando le ocurre algo a un abogado, que es lo primero que se empieza, en qué se empieza a bucear, en ver las causas que tiene. ¿Qué intereses afectan? Esto es en realidad el esquema. Ahora, mi lectura de esto, no veo un esquema de un hecho que tenga connotaciones de una venganza a un periodista. ¿Pudo haberla conocido? Es más, es desorganizado. ¿Pudo haberla conocido en ese trayecto de esas 10 cuadras que contaba Martín que separan la casa del hotel? Digo, se pusieron a hablar y terminó. Claro, eso es posible. ¿Pero por qué desaparece el teléfono? Digo, de alguna manera se me ocurren dos ideas. El teléfono es la única evidencia, digamos. El teléfono podría indicar vínculos. Pero ¿por qué huiría una persona que le acaba de pasar una desgracia? Como que un compañero sexual acaba de morir. ¿Qué? Por miedo. O es una trabajadora sexual que realmente la pone en serios problemas el hecho de comprometerse en un delito de tal magnitud. Que no está para nada descartado, Luis. No está para nada descartado eso. A ver. Perdón, voy a dar un ejemplo para que se entienda. Dicen que acá hay mucha prostitución. Los vecinos refieren eso, ¿eh?
que acá, bueno, hay mucha prostitución. Pero no era una persona con... la mañana, pero... Pero quizás de ser ella una trabajadora sexual de la zona, quizás el hotel ya la conocía, claro, digamos, claro. Nunca la habían visto. Es muy inteligente, claro, ese razonamiento. Exactamente. Fundamental. A ver, yo quiero plantear un esquema de un hecho que tiene mucha connotación, no esclarecido en la provincia de Salta. Para dar un ejemplo de lo que pasa con la telefonía. Hoy en día todo pasa por el teléfono celular. A ver, ¿cuál era? Es una mujer que mataron en Vaqueros, ahí muy cerquita de la ciudad de Salta. Un hecho en el que hemos estado colaborando con la Fiscalía de Investigaciones Especiales de la provincia de Salta en el trazado del perfil criminal. ¿Cómo es el hecho? ¿Cuál era el ardid de los criminales? El ardid de los criminales era aproximarse a la víctima trayendo un perrito de raza, un cachorro, como que estaba perdido. Zona de barrio residencial, de gente de clase socioeconómica media alta, o sea, de capacidad adquisitiva. Uno sabe que esas casas son un blanco de algún dinero, de algún objeto de valor, algún reloj de marca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era el ardid de los criminales? Mostrar el perrito, como no sabe, se lo puedo dejar, entonces, y así lograban brevemente establecer una suerte de confianza con la víctima. ¿Qué pasó? La víctima fotografió el perrito. Entonces ya para los criminales el teléfono es un blanco sin que haya habido absolutamente nada de cruces telefónicos. De hecho, le sustraen el teléfono. Lo arrojan unos kilómetros después, la policía de Salta lo recupera y la policía federal, con ese software de los que charlábamos, Diego, ayer o antes de ayer, con ese software reviene y se encuentra el perrito. Investigando la cosa con unas vecinas, este era el ardid de los delincuentes. Por eso yo quiero decir, no especulemos con que necesariamente la pérdida del teléfono tenga que ver. ¿Qué pasó si aparte, una foto, por ahí hay por registro ejemplo de dónde estuvo él antes? No, por no, el Mariana, ¿dónde, ¿qué pasa dónde si en la intimidad una foto o una selfie, que es algo de una práctica cotidiana de todos nosotros? Entonces, no pensemos que necesariamente el teléfono quiere establecer una relación. Finalmente, también puede existir la apropiación. Pero sea como sea, sea como sea, que la persona que le ocurre esto, ya sea un homicidio o un accidente, se lleva el teléfono, es porque necesariamente considera que ahí hay prueba. Claro. No hay otro camino para que... O salvo que sea al fin sea el robo, la apropiación. Y es también un homicidio en un hotel alojamiento por un celular. Y no entendés. No. Se produjo y se lleva todo lo que puede. Porque... Una vez consumado. Pero un inocente hace un abandono de persona, digamos. Otra situación muy frecuente en las guardias de madrugada, cuando hay fiestas electrónicas o de todo tipo, es que después se van a un departamento, sigue el consumo de drogas y hay una de las personas que, entra en un estado muy crítico. Y lo llevan en el auto y lo tiran en la puerta del hospital y se van. Después se empieza una causa penal. Es el miedo de las otras personas que están tan intoxicadas como esa. Yo lo que le quería preguntar es por qué se demoró tanto la identificación. Porque nosotros hablamos al principio de que el sistema de huellas permite una identificación muy rápida. Claro. De así como para buscar a la persona autora. Es eso, claro. ¿Y no se puede identificar un cuerpo? Lo explico, creo, lo que pasó, porque creo que es lo que pasó, porque la identificación por la huella dactilar estuvo anoche a última hora. A ver, el banco de datos de impresiones dactilares lo tenía la Policía Federal Argentina. ¿Sí? De repente, el Registro Nacional de las Personas comienza a hacer toda la identificación y se le quita a la Policía Federal la factura de la cédula de identidad y la factura de pasaporte. Entonces va a parar a otro de banco de datos diferente que no tiene el sistema AFIS. Tiene otro sistema computarizado similar al AFIS, pero no funcionan distinto y no están vinculados ni tienen capacidad de vincularse. Entonces, ¿dónde lo identificaron a este chico? Lo busca primero la Policía Federal en sus bancos de datos, no lo encuentran y van al registro de las personas. Y ahí es donde, ayer a última hora, a la noche, ahí es donde lo pudieron identificar. Este es un tema, a ver, si quieren lo llamamos de burocracia. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Y cuánto demoró entonces esa identificación final del penal? Y demoró 72 horas, sí, ¿verdad? Justo era un fin de semana. Claro, pero ¿qué pasa? Es verdad. Ustedes no se olviden. Fin de semana largo. Claro, no se olviden que la Policía Federal, mientras manejó el sistema, o lo que maneja, la Policía Federal trabaja las 24 horas del día, no cierra. Claro. Los organismos gubernamentales sí tienen horarios, ¿está bien? Esta es la distinción. Nosotros siempre bregamos... ¿Qué tema ese, no? Es un tema interesante. Es que nosotros... No, pero hay un tema más grave todavía. ¿Qué pasa si está fichado
En la provincia de Buenos Aires y nunca ha sacado el DNI, ¿qué ha ocurrido? Claro, no sacó el DNI nuevo, por ejemplo, ahí es un problema. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros bregamos para que hubiera un sistema interconectado a nivel nacional, pero estoy hablando de hace muchos años, y que tuvieran terminales de datos absolutamente todas las agencias de seguridad. La Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Aduana, Migración, etc. Pero un banco único, por supuesto, estableciendo limitaciones de acceso, no que cualquiera pueda cargar, bajar datos, etcétera, informativo. Porque si no, este es el problema de que nosotros tenemos que un individuo, como les ocurre a los americanos, tiene antecedentes en una provincia y en la otra provincia nada. Absolutamente nada. Y en este caso la dilación de 72 horas, ¿en qué perjudica la investigación? No, y yo creo que ahora en la búsqueda de la mujer, porque creo que el fiscal está trabajando con mucha con mucha vehemencia. La mujer, también en la familia. Importantísimo. ¿Qué dice la familia? Eso iba a preguntar por la familia, Martín. ¿Qué dice la familia? Bueno, más allá del dolor, obviamente, que están atravesando. ¿Cuál es la sospecha que ellos tienen? Bueno, la familia estaba obviamente, Mariana, muy consternada. Yo pude hablar con alguno de ellos. De hecho, me han mandado mensajes algunos minutos nada más. Yo les quería hacer algún tipo de consulta. Y lo que me respondieron fue, bueno, me agradecieron. Cuando nos interioricemos en la causa, vamos a sacar un comunicado o convocarlos. Y obviamente nos agradece el interés. Yo ayer estuve también en la morgue judicial hasta muy tarde, Mariana, porque recordemos que fue la madre, la división homicidio de la policía de la ciudad, para buscar a la madre para que lo reconozcan el cuerpo. Terrible. ¿Por qué? Porque ayer a las aproximadamente 5 de la tarde ya empezaron a haber algunos indicios. Para las 8 de la noche, el fiscal Troncoso, que era el que lo buscaba a Lucas, vio las fotos de la autopsia, vio la foto del cadáver, las comparó con la documentación y ya tenía prácticamente la certeza de que era, pero restaba obviamente la confirmación. Ahora, mi pregunta es esta. Y lo identifique. La madre lo identificó por una cicatriz. Sí. A ver, hay cuestiones que son muy privadas. Sí, exactamente, con una cicatriz que tenía en el costado derecho del abdomen. Y perdón, quiero una cosita con lo que venían diciendo de por qué se tardó tanto, porque yo hice esa misma consulta. Y para entender también un poco cómo son este tipo de investigaciones y qué pasa cuando dos casos importantes suceden al mismo tiempo. Cuando yo consulté me dijeron, la verdad es que había muchos recursos que estaban puestos en el secuestro y posterior muerte que estuvimos comentando ayer de Xiomara. Atención con esto. Me dijeron, la verdad es que había muchos recursos de la Policía Federal que estaban puestos en el secuestro exactamente. A un cadáver que estaba en la morgue. Digo, porque recuerdo también la historia del hijo de dos queridos y conocidos actores que no voy a nombrar porque fue un hecho muy doloroso. Un mes. Bueno, perdido, había pasado por el Hospital Fernández. Digo, parece que una persona se puede perder porque y morir. Porque no hay en la base de datos conjuntas, como decía recién Raúl. No hay un sistema. Uno está hablando de algo que cree que es obvio que hay. No. Cada provincia tiene la propia, cada fuerza de seguridad tiene la propia. Lo que he contado de la Policía Federal, ¿por qué no salta en el registro de la Policía Federal? Porque no tenía antecedente, entonces no salta porque no estaba identificado. No se hubiera hecho el DNI nuevo, no estaría tampoco en la base de datos nuevas del RENAPER, porque eso es lo que se fue generando con toda la renovación de DNI y pasaporte. Que es más ágil, digo, y parece que estamos en la época de la empleada pública de Gazalla. Absolutamente. Todavía. De hecho, hubo varios informes, me acuerdo uno de PPT que fue muy extenso, de esto también que comentaba Raúl. Gente que tiene condena y antecedente en Córdoba, entonces se va a vivir a la provincia de Buenos Aires, porque como los sistemas no se interconectan, ahí no tiene antecedentes. Y después va a otra provincia y tampoco tiene. Solamente está integrado en algunos lugares por regiones. Sí, por ejemplo, Patagonia creo que tiene un sistema. Creo que las provincias de Cuyo también, pero igual. Cambian de zona. ¿Y por qué no se hace, Raúl? ¿Porque es algo costoso hacerlo? ¿Se necesita mucha tecnología? No, lo que pasa es que los sistemas tienen límites de capacidad. Son costosísimos, por cierto, pero no los vamos a pagar nosotros del bolsillo nuestro. Me refiero, costosísimos para los valores que maneja una persona, no para el Estado, ¿verdad? Pero van teniendo niveles. Llega un momento que se agota la capacidad. Va pasando por fases y tiene que venir una fase superior. Hoy en día se está utilizando el AFIS, que es un sistema francés de la firma SAGEM, que es el que se está utilizando en toda la República Argentina. Pero justo el del RENAR es otro. Raúl, yo quiero volver en lugar de... El de RENAPER. El de RENAPER es otro. Perdón, dije RENAR, es el de armas. No, el RENAPER es diferente de los que tienen las policías. Claro, no, o sea, no hay forma de vincularlo, digamos. Es como ya está posible, por dos canales distintos y ya no hay forma No es posible vincularlo. Además, yo recuerdo que hay empresas que son las propietarias de los software que no permiten que se vinculen con otras marcas, etcétera. Ahora, y en la hipótesis de Diego, de que no hubiera sacado nuevo DNI o pasaporte, lo que fuere, ¿no se hubiera podido identificar? Es lo que cuenta Luis.
lo que estaba relatando Luis recién. La gente, inclusive, vinculada al medio. Sí, recordamos el caso. Sí, claro. Un mes estuvo el cadáver en la morgue judicial de Buenos Aires sin que se pudiera identificar. Porque hay algo que no hemos dicho. Y es que antes de que todo ese bagaje de datos estuviese informatizada, era en papel. Y en este caso, volviendo a este caso, profesor, digo, en el caso de que no haya sido una contratación de una trabajadora sexual, que por lo que dice Martín Candalaf, en la zona es muy habitual este tipo de contrataciones. Me están insistiendo con ese tema. Bueno, pero si se vincularon, supongamos, a través de unas redes sexuales de encuentros casuales, sí. ¿Qué nivel de compromiso tienen estos espacios virtuales para dar los últimos contactos que haya tenido él con cualquier otra persona? Y una orden judicial. Sabés que son lugares donde fundamentalmente para que funcionen tienen que tener privacidad, entonces van hasta último minuto a retasear la posibilidad de dar información. Déjame decir esto, contratada... No, con una orden judicial no, todo cae, ¿verdad? Contratada o seducida, no importa. Vamos al hecho en sí. La persona se da la fuga, la persona se lleva el celular. Pasan los días y no hay registro. ¿No tiende a complicarse su situación? Digo, porque en un juego sexual... ¿Vos no sabés quién induce a quién o si entran los dos con la idea de hacerlo, digo, en una pareja por ahí que por ahí tiene el código, digamos, sí? Y nunca tampoco lo vamos a saber, tampoco, ¿verdad? No, y te falta una voz para saber si hubo una mala manipulación o si hubo una manipulación desde la víctima a quien termina siendo el victimario, no por voluntad propia, digo. También acá... me imagino que habrán investigado otras parejas o algunas mujeres que hayan salido con este hombre para ver si tenía esta práctica, si era algo habitual en su vida, ¿no es cierto? Haciendo. O si era la primera vez que, sí, que lo hacía. Lo están haciendo. Pero de nuevo, en relación a lo que dice Martín, estamos con el abanico abierto de esta manera. Estamos en presencia de un homicidio intencional, que es matar a otro. Estamos en presencia de un homicidio culposo, que es causar a otro la muerte, o en presencia de un hecho fortuito, un accidente. Yo creo que eso está abierto. De cualquier manera, la persona que participó... Igual, perdón, ¿no? Pero el accidente, habiéndose llevado el celular, es como raro también. Ahí, claro, ahí se... Porque queda más comprometida. O sea, claro, igual no sé cómo toma la ley el tema en estos casos, ¿no es cierto? Porque si bien pudo haber sido un accidente, es en medio de una situación que puede provocar la muerte. O sea, bueno, que es... Yo creo que no hemos tenido casos. Puede haber... No hemos tenido casos de que hayan llegado a la justicia... No hemos tenido. Es que son más individuales. Es que va a ser pura interpretación finalmente, claro. Porque es muy, como decís vos, o sea, es muy delicado todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, Raúl, si una persona en ese momento se lleva el teléfono, la ley eso no lo pena, porque uno puede intentar ocultar lo que acaba de pasar, la ley lo permite, uno puede. No, eso es hurto, ¿eh? Es diferente que encubrir. No, ahí es hurto. No es parte de un encubrimiento, algo que uno mismo no va a hacer. No, eso es... Si hay pruebas en el teléfono, si hubiese pruebas en el teléfono... Es hurto igual. Igual es hurto. Se está llevando el teléfono para generar una estafa procesal. Se supone que uno no puede ser acusado de encubrir su propio crimen. Sí, pero no llevar a cabo maniobras que impliquen la apropiación de un bien que es ajeno. Bueno, pero en ese caso lo que comete es otro delito, no es encubrimiento. Pero un delito menor respecto de... Sí, claro. La maniobra igual. Estamos hablando de que... A ver, estamos hablando de que hay un cadáver. Claro. O sea, por eso nosotros decimos en la facultad, eso de que alguien carga un cadáver en el baúl del auto y se lo lleva de Florida a Wyoming, es Hollywood. Quiere poner distancia con el cadáver y todo lo que tenga que ver con un hecho de estas características. Ahora, lo insisto. Por su experiencia, ¿se va a dar con esta persona? Sí. ¿Usted no tiene dudas de que se la va a identificar? Yo creo que en las próximas horas. Perdón, hablé con la mamá hoy, Mónica, muy amable, como refería también Martín en el móvil. Agradece que los medios, obviamente, se ocupen del tema, porque gracias a eso también se agilizó un poco la búsqueda de su hijo. Manejan cierta información, me dijo que por supuesto que no podía hablar, a pedido del fiscal, que no podía contar sobre el tema. Y que está segura de que esto, digamos, al correr de las horas se va a esclarecer. Una persona muy amable, muy consternada, obviamente choqueada y sorprendida con esto que pasó, porque no encaja con las características del hijo. A Martín con un testimonio. Adelante, Martín. Sí, Mariana. Lucas es vecino de la zona y conoce mucho los movimientos. Nos estaba contando muchos de los detalles, inclusive nos contaba las diferencias que hay entre los sábados a la noche y los sábados a la mañana, por esto que veníamos diciendo de que esto sucedió el sábado a las 11:30 de la mañana. Mariana, Lucas es vecino de acá de este hotel alojamiento y ya te está escuchando. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo describís, por qué haces esa diferenciación? ¿Qué pasa el sábado a la noche? ¿Cómo es el sábado a la mañana esa zona?
No, a la mañana la verdad que es tranquilo, pero después a la noche la verdad es muy jodido a la noche. ¿En qué sentido? Las chicas están... ¿Por inseguridad? Sí. ¿O por el tema de la prostitución? Por el tema de la prostitución, aunque la policía está, pero no hace nada. O sea, las chicas están ahí ofreciendo, digamos, su trabajo, ahí en paradas, sí, por la calle. Sí, su cuerpo. Y están paradas en la calle. ¿Hay droga, por ejemplo? Pues bueno, generalmente no se asocia también la droga, ¿no? En estos casos es una zona complicada en cuanto a inseguridad, venta de drogas. Y más o menos, la verdad, que sí. Hay algo de venta de droga. Pero también debe haber ausencia policial, ¿no es cierto? Porque si vemos a muchas trabajadoras sexuales en la calle, claro, ofreciendo sus servicios y demás, quiere decir que no pasa muy seguido la policía para evitar esto, ¿no? No, no, la policía sí pasa. Ahora acá en la esquina tenemos un patrullero, pero no tenemos a un policía arriba en el vehículo, ¿viste? Uh-huh. Ah, ¿dejan el patrullero solo? Dejan el patrullero el auto. Ah, es como un señuelo. Ah, y vos suponés que esto... Es muy útil eso, es muy útil. ¿Esto quiere decir que puede haber un acuerdo de la policía para liberar esa zona o es simplemente que no dan abasto, negligencia, lo que fuere? ¿Cómo lo interpretan en el barrio? Y mirá, la verdad... El patrullero está hace rato y la policía está ahora hay un policía, un efectivo ahí en la esquina, pero no hace nada. Uh-huh. Yo le quería hacer una pregunta, si es posible. Vamos a hablar concretamente del sábado a la mañana. El sábado a la mañana, en ese lugar, ¿hay chicas de la vida, trabajadoras sexuales, se ven el sábado a la mañana concretamente? No, a la mañana no, está más que nada de 8 a 6, 7 de la mañana. Claro. Ah, más en horario nocturno. Bueno, por eso... Claro, es un buen dato, habitual entonces. Es un dato. También hay distintos vínculos, que a veces hay vínculos recurrentes con una misma trabajadora sexual. Sí, puede ser que ellos hayan convenido encontrarse ahí, ¿no es cierto?, tranquilamente, o sea, que se conocieran de manera personal, sí, que tuvieran una amistad o no. Pero vos dijiste algo recién que era importante. Si es de la zona, es muy probable que el albergue... Que la conociera, que no es la primera vez seguramente que iba. Obviamente, si es el hotel de la zona, donde generalmente... En general, la trabajadora sexual intenta que todo pase lo más rápido posible, ¿eh? No se complica la vida, ¿eh? O sea, se le complicó tampoco. No. Agarró el teléfono y se fue. Tal cual. Bueno, y escapó corriendo. Sí, por eso, en este caso, digo, puede ser que haya un previo conocimiento y haya como una relación, si bien por ahí cumplía ese trabajo, pero de... No, lo que pasa es que fueron muchas horas en las que no se supo nada de él. Nada. Ese es el tema. Nada. O sea, incluso desde más temprano. Claro, el tema es qué hizo él entre las 9, me parece, Martín, ¿no? Qué hizo, claro, entre las 9 y las 11, 11 y pico, la hora en que supuestamente ingresan en el albergue, es importante. Si él fue a la facultad, si no fue, si se encontró con esta persona antes, si la conoció en la calle, si la llamó por teléfono. Me parece que todos los testigos que puedan traer información con respecto a eso. Esa ventana de 2 horas y media es clave. Si estuviera aquí el doctor Silva, el psiquiatra forense que suelen invitar a ustedes regularmente, él diría que hay que estudiar la psicogénesis del hecho criminal. ¿Qué ocurrió antes del hecho criminal, durante el hecho criminal y posteriormente al hecho criminal? Con relación a la víctima, el posteriormente es nulo, pero con relación a esta mujer, que por ahora es la que en principio es la más sospechosa de haber provocado una muerte dolosa o por lo menos culposa o accidental... Sí habría que analizar. ¿Existe el crimen perfecto? Hay una fantasía respecto de ese tema, a veces, de casos por ahí que uno no ve cómo terminan, Folclóricamente estamos obligados a decir que no. No. Pero han existido miles de casos que nunca han sido elucidados. Claro. Hay que ver, porque uno dice, hay un crimen, ¿qué es un crimen perfecto? ¿Qué es? Un crimen perfecto es un crimen donde ha ocurrido un homicidio y ha sido simulado como un accidente. Un crimen perfecto es donde ha ocurrido un homicidio y el cadáver nunca ha aparecido. Un crimen perfecto es un crimen donde el autor se conoce pero nunca fue hallado. Un crimen perfecto es un homicidio donde el autor nunca se supo quién fue.
Yo creo que el más perfecto de los crímenes es cuando el crimen ha ocurrido, se conoce que es un crimen y se condena a un inocente. Y acá hemos tenido por lo menos ya un caso en nuestra historia criminológica reciente. Hay muchas variedades de crimen perfecto. Lo que no hay duda, y realmente la voy a dejar abierta, no sé si hay crimen perfecto. Voy a contestar con la más absoluta honestidad y he sido profesor de investigación criminal 40 años. Investigaciones imperfectas. Es que hay muy malas investigaciones en ahora, muchísimos casos. Pero por eso quiero ir. Claro, está, una cosa es está en un perfecto, lugar otra cosa es que está atado en las manos, que está tapado con una cinta en una cámara hotel. Puede ser que sea tan mala la investigación que no pueda encontrar huellas en todo eso. Bueno, lo que no, pasa no, es que las tienen las huellas, ¿eh? Las tienen. El perfil genético, por lo pronto, el perfil genético en la cinta, en el torniquete, ese perfil está, ¿eh? A ver, lo que pasa que quede claro, hoy en día los peritos recuperan lo que se llama el perfil genético por descamación. Todos nosotros perdemos todos los días muchas células. Pero por perfil genético no vamos a identificar a una persona. No, tenemos que tenerlo primero. Tenés que tener a la persona para comparar. Cuando claro, tenés un sospechoso. Y hoy en día hay leyes para la generación de banco de datos genéticos. Tal vez en el futuro haya de todos los habitantes, de toda la población. Ahora hay bancos que se están iniciando de perfiles genéticos, pero solamente de agresores sexuales. Y está claro que nadie vio a esta mujer, nadie la vio entrar, nadie la vio salir, la salvo el conserje que la vio de lejos. Era el mediodía ya prácticamente, cuando ella sale, la una del mediodía. Nadie sabe nada, nadie la vio. Es raro también eso, ¿no es cierto? Y después, esto puede lo digo que sepan más de lo que dicen saber. Claro. Existe que haya miedo. Abono esa idea con lo que iba a decir. Yo que he trabajado muchos casos y en los otros, hablaba con un colega de los periodistas aquí presentes hoy a la mañana y me decía, un crimen en un hotel de alojamiento. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de crímenes que ha habido en hoteles de alojamiento? Yo he tenido un montón. ¿Sí? Entonces, un poquito hay veces que hay falta de compromiso. Y el escenario, escenario hotel de alojamiento para cometer un crimen, son crímenes que en general... permiten la impunidad, producto de esto que estamos diciendo, que es un lugar discreto, de que es un lugar con muchas huellas digitales, con mucho material genético, o en general es un escenario que te permite resolverlo fácilmente. A ver, en general lo que tenemos en los... yo me recuerdo varios que me están viniendo a la cabeza ahora, pero en general son de connotaciones pasionales o connotaciones de género los que ocurren en los hoteles de alojamiento. Se precipitan, ¿sí? Aunque yo tuve uno concretamente planificado, un hombre que tenía una relación con una mujer de la vida, ¿eh? Era un hombre de la tercera edad que tenía una relación con una mujer de la vida. Trabajadora sexual. Le pagaba habitualmente, pero él ya había llegado a generar alguna suerte de desistimiento para con ella. Y ella, que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, quiso terminar con esto, ¿sí? Ella ejercía la prostitución, entonces quería terminar con esto. Y él le pidió, por favor, por última vez, ir a un hotel de alojamiento, que fue uno ubicado en la Panamericana. Puede haber manipulación. Y llevó él una pistola 45, y le disparó y la mató. Y salió solo, y el conserje lo para, no le abre la barrera. El señor no puede salir solo. Abra porque le tiro la barrera, qué sé yo. Entonces el conserje se asusta, lo deja pasar, y el hombre da marcha atrás y dice, no, no. Le da la pistola 45 al conserje y se llame a la policía. Sí, igual yo no hablaría tampoco de mala voluntad de los trabajadores. Trabajan de no mirar, chicos. O sea, trabajan de no, claro. Sí. Por eso, de la discreción estamos hablando. Bueno, eso es principal. Ir y callar. Sí, Martín, te escucho. No, perdón, digo, en relación a esto que venían diciendo, el hecho de lo que declara la conserje diciendo se fue corriendo, no la pude agarrar, me gritó, mi novio se quedó bañándose y se fue, es simplemente la palabra de la conserje, ¿eh? Claro. Lo hizo en una declaración, ¿es verdad? Pero no hay testimonial, ante la justicia, la verdad, o ante la policía. No hay videos, no hay... Lo hizo primero ante la policía y después ante la justicia. Ah, okay. Es super oficial la declaración. No hay ningún tipo de ningún tipo de video, no hay nadie una, más otro la testimonio vio. Que pueda contrarrestarse, nadie más la vio, digo, simplemente en esto de no saber si es una persona conocida o una chica, una trabajadora de la zona que suelen ser habitués de los albergues transitorios, digo, el hecho de que se fue corriendo y no la pude retener. Bueno, ahí Martín, ahí puede haber lo que se llama una sociedad tácita, digo, hay muchos casos donde hay zonas donde trabajadoras sexuales se reúnen, donde de alguna manera el albergue transitorio ellos terminan siendo como una especie de lugar donde muchas veces reciben algún tipo de dádiva para que vayan a ese lugar. Hay una complicidad, no digo claro, que haya una que sociedad. Conozca. ¿Qué tan lejos está este lugar, el albergue, de la casa? Exactamente. De la casa. De 10 cuadras. 10 cuadras, o sea que él no tuvo que tomar ningún transporte, llegó diez caminando. Cuadras.
A ver, eso es lo que se tiene que determinar en cuanto a lo que hizo previamente, porque parece demasiado tiempo, 2 horas claro. y media para caminar las 10 cuadras, por supuesto. Ahora, si fue a algún lado a buscar a alguien y vino para acá, si fue a hacer alguna otra cosa, no, que en las pesquisas que se hicieron en sí. la búsqueda, sí. se tomó un café, digo, todo eso es lo que no se conoce y eso es lo que se está empezando sí. a investigar claro. para atrás. Como ¿y de si eso pero, se puede reconstruir algo, desde Martín? El crimen para atrás lo que sí. se o hizo. O sea, la tarjeta SUBE no la bueno, usó. De, claro, me ¿no refería cierto? A eso, ejemplo, se puede reconstruir. No tenía su documentación, quizás tampoco por tenía... Sube, pero con las cámaras van a ser lo más importante. Las cámaras van a ser clave, es una zona donde hay muchísimas cámaras. Fíjese que acá en la esquina, acá había tres, sí, las cámaras de seguridad, y encima domos. Desde que salió de su casa, aparte, perdón, vive sobre una avenida, sobre la avenida Alberdi. Así que ahí hay muchísimas cámaras. No es que vive en una calle para adentro o en algún pasaje de los muchos que hay por acá que quizás no tienen cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Vive sobre una avenida, es decir que hay muchas cámaras de seguridad. Por eso ese trayecto seguramente se va a poder reconstruir, por lo menos en parte. Para la saber cámara que vos qué mostrabas. Hizo, si tomó algún colectivo. La cámara, la primera sí. que mostraste, que era en la esquina, la que nos sí, contabas recién. Es un domo, si no vi mal, o sea, graba en sentido bastante amplio, no sé si 360, pero en sentido amplio. Sí. ¿Llega esa cámara a tomar la puerta del hotel de alojamiento? Porque según declaró quien la vio, la única persona que vio a la pareja entrar, entraron caminando, no es que entraron con vehículo. O sea, ¿llegaría a grabar el ingreso de la víctima? ¿No hay dos cámaras ahí? Mirá, yo te voy a mostrar, digo, son tres cámaras las que hay. Tres. La primera es el domo que vos mencionás. La segunda es la que está a nuestra izquierda, que esa cámara da directamente a la calle Ramón Falcón. Y yo creo, por lo que puedo ver del ángulo en que está puesta la cámara, que cercano a la puerta de ingreso del albergue transitorio, del hotel de alojamiento, del albergue transitorio, toma, muy cercano, no sé si directamente a la puerta, pero podemos ver que la toma. Y después hay otro que da hacia la calle José Martí. Es decir que esta zona, por lo menos en cuanto a imágenes de cámaras de video, está bastante cubierta. Porque ya te digo, una da para la calle donde estamos nosotros, otra da para la calle que cruza y hay un domo además. No descartemos que se presente, Martín. Yo creo que una... Digo, una cosa es un caso anónimo que pasa inadvertido sí. en una situación íntima que da pudor de por sí, que es una muerte dentro de un albergue pudor transitorio. O miedo, ¿no? Y otro caso es justamente un caso publicitado que llegó a este nivel de difusión que tal vez esta persona reflexione. Y se presenta. Y a ver, hablemos de dos casos. El que yo traje por analogía, que fue el caso de Florencia Varela, se presentó al otro día. Sí. ¿Sí? Y yo les voy a recordar un caso que es muy interesante, esto que habla Diego de la recomposición de las cámaras. ¿Recuerdan la chica chilena, estudiante aquí en sí. la Universidad de sí, Buenos Aires? Resuelto por las cámaras. El que la mata por misoginia, un sí, individuo bueno. que odia a las mujeres. Se ve que cómo tiene... la persigue por la cámara. La policía, ¿qué hizo? Una vez que logró identificar la vestimenta de la chica, comenzó a trabajar todas las cámaras desde la estación de subte hasta el lugar de hallazgo del cadáver y logró recomponer toda la ruta. Y cuando recompuso la ruta, metros atrás de ella se vio al criminal. Finalmente el claro. juez autorizó la exhibición pública del video y recuerdan que el padre mismo lo entregó al, sí, sí, al criminal. Sí, sí, que era criminal. ¿Aportaría para la identificación de la mujer? No, a ver. ¿Qué es lo que hay que recomponer acá? No, recompone trayectos. Claro, él claro. como está vestido, la policía ahora ya sabe cómo él está ¿cómo vestido. ¿Cómo salió de la casa? Va a ver cómo... él con quien llega y ya va a saber cómo está vestida la mujer. Entonces ahí van a comenzar a perseguir las cámaras y de seguridad. Ahí vos tenés que además tiene la ropa. Y luego a perseguir las celdas ahora, celulares. ¿El móvil del juego lo tenés? No lo tenés. Digo, ahí tenés testimonio de ella. Y yo quiero saber si puede haber pruebas objetivas a partir de lo que puede ser la autopsia. Yo creo que no. No. La autopsia ya ha dado la causa de la muerte. La muerte es asfixia por estrangulamiento. Es difícil el caso. ¿Eh? Bueno, hay que ver el tema de los tóxicos, ¿no? El examen toxicológico, bueno, a ver, si consumió drogas. A ver, si nosotros tuviésemos o si fue una... con su consentimiento que fue claro. atado, ahí hay una gran si nosotros, ¿qué es lo que estudiamos nosotros en los ahorcamientos en general? Pero en los ahorcamientos suicidas. Se estudia si hay una presencia del tóxico. ¿Por qué aún? Muchos dicen, no, es un homicidio cuando se encuentra en un ahorcado. Existen lo que se llaman lesiones de defensa que son instintivas. Claro. No es que... involuntarias. Aunque a uno le apunten con una pistola, instintivamente va a generar lesiones que son de defensa. Por eso en el ahorcado
¿qué es lo que primero se busca? Si hay una alta toxicología, que puede ser un diazepam, o exceso de alcohol, que nos dé 3 o 4 gramos de alcohol. Igual es extraño, profesor, el método. Porque, a ver, habitualmente, no digo que no haya ocurrido en esta oportunidad, cuando se producen este tipo de asfixias, de esta manera, por ejemplo, con el método de la percha, como ha pasado con alguna figura internacional también, que no hace falta ni siquiera altura, ni hace falta un segundo que haga ese tipo de presión, tiene que ver con la autosatisfacción. Sí, sí. Cuando la práctica es compartida, habitualmente la asfixia se realiza con las manos para que la otra persona regule el momento de hasta dónde puede llegar. No, no, con las manos o con dogal también. También. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, las lesiones de hecho, el caso de que habla, perdón, el caso de que hablaba Diego, que es el que ocurre en Uruguay, ocurrió en Montevideo, fue en el toallero del baño. Claro. En un toallero del baño. Pero ahí individual. Por eso les voy les recuerdo que hay muchas casas, albergues transitorios, donde ya las salidas de baño, por ejemplo, no tienen más los cinturones, precisamente para evitar este tipo de prácticas, porque las empresas temen tener alguna suerte de responsabilidad de orden civil. Es más común de lo que uno cree, entonces, esta práctica. ¿Sabes qué pasa? No, en realidad muchas veces se teme que la gente experimente. Por eso advertimos, utilizamos este medio para decir nadie haga este juego porque se coloca al borde de la muerte. Es lo mismo que amartillarse una pistola cargada. Lo mismo. No, pero a mí lo que me llama la atención, habiendo visto la foto, que realmente, bueno, es imposible, obviamente no se nos ocurriría ponerla al aire, se lo ve muy lastimado el cuello. Digo, la persona que estaba ejerciendo el ahorcamiento, sea para satisfacerlo sexualmente, o digamos, en algún momento se tiene que dar cuenta que lo está lastimando y dejar de hacerlo. Pues estaba muy lastimado. Bueno, por eso es lo que me llevó a mí a que charláramos con Martín anoche mismo la posibilidad de que estuviéramos en presencia de una actividad homicida, ¿no es cierto? Sí, claro. Sabemos que haya muchas sustancias de por medio y uno pierda como el registro del daño. Lo que pasa es que la frontera es indivisa, perdón, la frontera es indivisa porque estamos hablando de una práctica que une lo tanático con lo erótico. Digo, hay un margen donde el goce no solamente tiene que ver con disfrutar del placer, sino estar al borde de la posibilidad de no volver. ¿Quién tiene control de la escena? ¿El que sabe o el que sabe un poco menos? Eso, o sea, también es un tema. Lo que dice Luis, el tánatos y el eros, ¿verdad? La vida y la muerte. Eso le preguntaba a eso cuando contaba la psicología, porque me parece un dato menor. Confíen en el dato. Así. Y Raúl, a ver si... hay cámaras en algunos hoteles, alojamiento, en algunas habitaciones, en función de dos cuestiones. Sí. Una es cuando ven que pueden ingresar dos clientes que por algún motivo prefieren estar cubiertos. Y otros casos... ¿Vos decís que son cámaras ocultas en las habitaciones? Sí. Te lo afirmo, bueno, Mariana. Bueno, ¿ha habido algún ejemplo público? Sí, de algún juez. Después está la cuestión de los servicios, que también a veces era utilizado con fines extorsivos. Era un delito, era el medio para consumar un delito más grave. Pero también para situaciones de riesgo, cuando ven potencial... Sí, monitorean. En algunos lugares monitorean. Ahora, y en este estado de la causa, digamos, si esta mujer hubiera llegado a este desenlace con Martín involuntariamente, ¿usted le recomendaría que se entregue, que vaya a la justicia, que se presente? Yo creo que sí. ¿Mejoraría eso su situación procesal? El hecho de mantenerse prófugo, de alguna manera, el bien jurídico más importante que tenemos nosotros en nuestra vida, el segundo es la libertad. Esta persona es muy probable que tema por su libertad, pero el hecho de mantenerse prófuga, de alguna manera todos sabemos que coloca un cartel de culpabilidad. Totalmente. Más allá de que la tenga o no, pero coloca un cartel de culpabilidad sobre ella. Yo le recomendaría que se entregue para esclarecerlo definitivamente. Si ha sido un juego sexual, a lo mejor es una variante accidental. Yo insisto, desde el punto de vista de la ciencia forense, va a ser muy difícil se acredite, salvo que existan personas que declaren que él tenía una práctica habitual en este sentido, claro, ¿verdad? Pero que está bien la pregunta de Carmela. ¿Qué pena podría llegar a tener? Es que si estaba en estado de indefensión, si ella ve que él está en estado de indefensión, que se ha desmayado y continúas, esa alevosía es perpetua. Claro, pero si no, es tan ambiguo, ¿no? Porque es una práctica, obviamente, que lo que se hace es llevar al borde de la muerte. O sea, está rozando con lo ilícito. Claro, está perfecto. O sea, está bueno lo que planteas, porque
por ejemplo, la posibilidad del dolo eventual, que es una figura rediscutida, que es, vos generaste una muerte... Pero no querías. Vos no querías generarla. Pero debiste suponer que pero te tenías que imaginar que todo lo que vos estabas haciendo podía generar que el resultado final fuera muerte. Por ejemplo, manejar borracho. Es el caso más típico del dolo eventual. Esto... En algún punto tienes, digamos, vos una persona adulta, mayor de edad, con ejercicio de tus facultades, conocés el código penal, vos estás generando una situación que lo estás ahogando, está sangrando porque tiene todo el cuello lastimado. Digo, se dice adelante. ¿Quién persuade a quién? No importa. Vos sos un adulto. ¿Cómo lo demuestra? Pero no importa. Es lo que yo te planteo. ¿Podría ser un dolo eventual esto? ¿Podría ser que ella debió haberse imaginado las posibles consecuencias de su acto? A ver, una de las características del dolo eventual es representarse el resultado, ¿verdad? El ejemplo típico que nos dan a nosotros en la facultad, ¿cuál es? Salir a disparar a la calle. Viene una manifestación de gente y el policía que saca el arma y hace un disparo para amedrentar. Él tiene que imaginarse que un proyectil a una cantidad de gente le va a generar un daño, porque... y probablemente lo mate. En este caso, ¿se puede imaginar el resultado? Claro que sí. Él sabe que, o ella, perdón, en este caso. Bueno, ella o él, no sabemos en realidad, ¿no es cierto? Se imagina que continuando con la compresión del cuello va a generar un estado de anoxia que va a conducir a la víctima. Primero un estado de indefensión por la compresión de los senos carotidos y luego la muerte. Yo creo que sí. Y en este caso, si hubiera sustancias en el medio, ¿no? También para esta mujer va a ser difícil acreditar. Ahora ya sí. Claro, a este punto, ¿cómo acreditas que lo hiciste sin predecir las posibles consecuencias? Quizá en un primer momento hubiera podido, hoy... Ahora, es que ahora cualquier dosaje... Todavía alguna metabolización de cocaína, por ejemplo, se puede encontrar. Lo que es cualitativa, no cuantitativa. Okay. Se va a encontrar dimetilegonina, por ejemplo. En el cabello, ¿no? No, en orina también se puede encontrar después de varios días. Pero bueno, no vamos a poder saber cuándo fue la ingesta y cuál fue la calidad de la ingesta, ¿no? Y la cantidad. Claro. Yo siempre me vuelvo al hecho de Florencio Varela. Allá había cocaína y en cantidad, por ejemplo, mezclada con alternativamente con alcohol. De hecho, el crimen, cuyos detalles no voy a detallar, se provoca con una botella de alcohol. Qué increíble. Que lleva la muerte a la víctima. Enseguida continuamos. Aquí estamos de regreso. Mira lo que tengo para vos. Baggio presenta la más rica, fresca y económica agua saborizada Baggio Fresh. Y ahora la nueva botella de 600 con boca ancha. Baggio Fresh, siempre tu besa para disfrutarla todos los días en 6 exquisitos sabores con verdadero jugo de frutas. Agua saborizada Baggio Fresh para un verano en familia, para un verano bien fresh. Muchas gracias, Baggio Fresh, riquísima. Bueno, enseguida vamos a continuar con el caso del periodista que fue encontrado... muerto, creen que asesinado, no se sabe si fue parte de un juego sexual, lo cierto es que su cuerpo apareció en un albergue transitorio, no tenía identificación, por eso demoraron tanto en identificar aquel cuerpo de NN que estaba en la morgue con justamente el que se estaba buscando de este periodista de 27 años. Enseguida continuamos con el tema. No te pierdas el Simmons Black Friday. Hasta el 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en colchones Simmons Beauty Sleep. Conoce su planta modelo con la mejor tecnología, mira. Simmons, para vivir más despiertos. Muchas gracias, Simmons. Después vamos a tratar también el tema de la fiesta de gente. Ayer, los personajes del año, que todos los años se hace, ya es una cábala, un ritual de todos ir allí a fin de año a hacer el balance. Bueno, pasa de todo en esa fiesta. Tenemos todos los detalles y además el análisis de los looks. Va a venir Martín Churro, vamos a estar viendo vestido por vestido. Tengo la foto, cómo va a ser y sé dónde va a ser ubicada vos. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, porque yo fui más temprano. Claro, vos claro, fuiste más temprano dónde estaba ubicada. Dónde estaba, yo sí sé porque está el cartelito. Claro. Y hay alguien que se sentó en un lugar donde no le correspondía. ¿Arriba de mi nombre? No, el tuyo te quedó libre. Ahora vamos con los detalles. Para todos los dolores estomacales existe Sertal Perlas, el antiespasmódico de cápsula blanda y rápida acción que alivia todos los tus malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien, mira. Lo haces por ella, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Muchas gracias, Sertal. Muy bien. Bueno, nos vamos a otra pausa cortita. Enseguida volvemos y seguimos con toda la información. Ya venimos.
Aquí estamos de vuelta. Nos queremos meter con los personajes del año, con la tapa de Gente. Le mando un beso a Sebastián Soldano y a toda la gente de Gente. Ayer la pasamos súper bien. Yo fui un poquito más temprano. Tengo otro tipo de chimentos. No tengo claro, tengo de otros personajes. Yo fui con otros personajes. Estaba sola entre todos hombres. Solo entre hombres. No, estaba Guille también. Estaba Guille. Ah, bueno. Sí, no, porque vimos la foto esa ahí espléndida con todos los hombres de la tele y vos. Tremendo. La pasamos bárbaro. Ahora vamos a todos los detalles de los looks. Está Martín Churba con nosotros en instantes nada más. ¿Cuánto sale ir a la cancha? Y si les digo que por 100 pesos podés ver dar la vuelta de la Libertadores desde el mejor palco, DirecTV Prepago bajó la recarga mínima a 100 pesos para que mires la final del siglo en la comodidad de tu sillón. Además, como si fuera poco, vas a verlo con la mejor definición. Este mes gratis, todos los canales HD. Ni lo dudes, con DirecTV Prepago tu plata vale más. Muchas gracias, mira lo que tengo, ¿eh? Tengo la pelota DirecTV, esta me encanta. ¿Ves? Con esta yo no hubiera hecho nada. A mí cuando me hicieron hacer, era con una profesión. Con esta no hubiera salido nadie herido, ¿no es cierto? Bueno, y acá tengo el silbato. Muchísimas gracias, DirecTV. Muy bien. Bueno, ¿podemos ir directo? ¡Ay, me encanta! ¡Martín! ¡Hola! Estamos a lo lejos, ya nos saludamos. Pero ahora sí a lo lejos. Bueno, te tocó hoy, tarea difícil, ¿eh? Analizar los looks, podés criticar a quien quieras, podés halagar a quien quieras también. Libertad absoluta. Ahí, ese es mi pie. Ese es mi pie, esa soy yo. Esa soy yo. ¿Te gustó? Sí, qué dorado. No, era blanco y tenía las tiras de strass de Magdalena Bomparola, es el vestido. Tenía las tiras de strass, eran como en color humo, algunas, otras tiraban más al dorado, otras tiraban más al gris. Tenía como un juego de luces divino y el moño ese de organza. Tremendo. Yo quería ir de blanco y bueno, me encantó. Y quería ir de corto también, porque tanta gala de largo. Y los personajes del año generalmente se presta para ir de corto. Pierna. Bueno, y tenés una silueta como suelta. Sí, relajada. Los zapatos son de Ricky Sarkany. Y me encantó. El vestido también estaba en negro en lo de Evangelina, pero me gustó este blanco. Me pareció que tenía un brillo tremendo. ¿Es blanco con plateado o blanco con dorado? Es blanco con plateado y arriba tiene como cobre, digamos. Los strass van cambiando de color. Claro. Pero metales a full. Hay algo que no le está cerrando, María. ¿A quién? Plateado, dorado. ¿Qué le pasa? ¿Ves? Arriba tenía cobre. Y después venía un poquito más dorado y después abajo eran todos plateados la segunda tanda y después volvía el cobre. Y después tenía unos aros eran divinos de Ignacio Bárcena y el anillo también. Ignacio. Que ahí sí lo combiné con plateado, pero los zapatos me fui al cobre porque quería que justamente... Bueno, no sé qué pasa con la tele que todos los metales los iguala un poco. Veo sí, como, por la luz. Me gusta que elegiste algo corto y que no es... tan típicamente corto, porque tiene una silueta un poco suelta, tiene un escote escondido. Corte A, claro. Sí, tiene tus hombros un poco cubiertos por el moño. Es sutil a pesar de ser metalizado. ¿No te gusta el metalizado? ¿Qué te pasa? Me gusta, está muy de moda el metalizado. ¡Ay, Dios! ¿No le gusta el metalizado? No le preguntes más, Mariana, porque te vas a otra persona. El vestido increíble de Eva. Ahora se viene todo así con las tiras de strass, ¿no? Se usa mucho el Bueno, aparte Eva es como sinónimo de elegancia, ¿no? Me encanta, sí. Siempre todo... Con Eva estás tranquila. Estabas elegante, estabas muy elegante. Muchas gracias. Vamos a Mirta. A ver, Mirta, ¿qué tenía puesto Mirta? Estaba también, mirá, con un plateado más oscuro, ¿no? Como también tirando a un Mirta peltre. Vestida de Mirta. Un plomo, ¿no? Sí. Pero Mirta siempre va a colores pasteles, esta vez, sí, ¿no? Eligió el como el un gris. Acento con Cambió. Negro y blanco, un poquito más de contraste. Me gusta pero cómo le quedaba. ¿De quién era el vestido? A ver, me voy a fijar acá, que no sé si lo tengo. Ah, no tengo de quién era el vestido de Mirta, no tengo. Parece un yara, pero no sé. Debe ser del... De Cosano puede llegar a ser, ¿no? De Lash. También. Oyara. Esperó hasta las 12 de la noche, pobre Mirta, porque llegó Susana a las 12 y recién a las 12 hicieron la foto principal. 12 de la noche y hacía mucho calor. Y Mirta, una reina, se quedó, no se quejó. Llegó a las 12, charló Susana. Con todo el mundo. Porque venía de otra etapa también, Susana. Yara. Bueno, Mirta también venía de otra etapa. Era de Yara. De Yara. La peinó Lía, su peinadora de siempre. La maquilló Gladys. Nos mandó toda la información ahí, Mirta. A ver, Susana, ¿cómo estaba? Colorida, ¿no? Y que era como medio turquesa, un sí, hombro. Pero cómo viene el blanco, ¿no? Blanco. Sí, la de verano, tenemos ganas de blanco. Un poquito de luz. Sí, me gusta cómo le queda a Susana, ¿te gusta? Sí, me gusta el hombro.
El hombro descubierto. Mariana, Susana fue la que se sentó en un lugar que no le correspondía. ¿Cómo? No. Pero era porque no se dio cuenta. No, decía un cartel grande Marcelo Tinelli y ella se sentó en ese lugar. Arriba de Marcelo. Se sentó Susana que iba. Venía Mirta, Marcelo y venía Susana y Susana decidió sentarse. Claro, porque yo fui más temprano, estaba Marcelo, sí. Estaba Adrián, estaba Franchella y nosotros nos pusieron sueltos, pero después nos recortan y nos pegan. Franchella claro. Chocó, Mariana, Franchella chocó a la salida. Pero no, poquito. Hizo pelota la camioneta. Se llevó puesto. No quiso parar para hacer el look, Franchella. Sí. Cuando la maldición del cronista. La maldición. Para hacer el look y no quiso. Pero te digo, fiestón el de gente, ¿eh? Le mando un beso a toda la gente de gente porque realmente fiestón. Nosotros también comimos, también tomamos, todo, hicimos como una fiesta machita. Bueno, pero... Ahí está Pampita, a ver. Blanco. Blanco. Uy, qué raras formas, ¿no? De escote, tajo, mucha, como medio egipcia, medio... Mucha piel. Muy ornamentada, muy ¿no ornamentada. ¿No te gusta? Acá hay strass también, mirá. Me gustaría otro estilo. Ahora, Martín, pantalla. También es cierto, se lo pone Sol Pérez y ustedes, los diseñadores cool, hacen una hoguera acá sobre la pastilla de DM. Se lo pone Pampa y tenemos reparos a la hora de hacer la crítica. ¿Por qué será? ¿Y por qué será? Te pregunto a vos. Y bueno, porque hay que saber llevar también ciertos estilos exóticos. En este caso, Pampita eligió un estilo exótico. ¿Es bueno o malo eso? Bueno, a ver, es bueno o malo tener un estilo exótico, depende. Quien está haciendo el análisis es Martín Churba, que no es, digamos, lo que podríamos decir más tradicional. Exacto. O sea que si hay alguien que le gusta jugársela, es a Martín. A mí me gusta, cuando, digamos, cuando tienen la posibilidad de vestirse y de alguna manera también se juegan. Claro. Y, no sé, una transparencia... También es linda, pero también tiene que estar bien puesta en un lugar correcto. Esto es para una foto también. Es una fiesta, pero claro. Lo importante es la placa que hace. Claro. Es muy importante. Por ejemplo, si vos vestida de negro, no se te ve porque los hombres están todos con traje negro. Entonces, en el tumulto de la gente, aparece una cabecita nada más. Se estuvieron esquivando toda la noche Pampita y Polito, que no se quisieron cruzar, que estaban los dos. Dice que estuvieron toda la noche esquivándose para no saludarse. Y Pampa y Nicole también. Ahí está Guillermo. Pampa y Nicole también. Guillermina estaba, y es que era más de día cuando llegó Guille, que estaba con este vestido de Adrián Brown muy lindo. Con un lomazo. Espectacular. Bueno, pues aparte muy expuesta, tiene un lomazo. Sí, tiene... sí. Pero es lindo, por ejemplo, verla así, moverse, que abra su vestido, que se vea su escote. Lo lució. Sí. Le quedaba lindo. No sé cómo queda en la foto. Habría que ver si no parece medio desnuda. Mucho se viene el metalizado este a full, ¿no? A full. O sea, ¿cómo se llama esta tela? Sí, es como un tipo de metalizado. A full. Digamos, que no es. Es medio opaco, ¿viste? No es tan. Pero brilloso. Llamativo, me encantó. De las famosas buena onda, me dijeron. Acá hay otra con brillo. Zaira Nara, de María Goroff, está vestida en un verde que me gusta. Buen color. Ese verde me encanta, el verde color. Esmeralda. Un hombro también. Un hombro que siempre senta. ¡Opa! ¡Epa! ¡Qué tajito! Y tenía mucho tajo atrás también, un escote atrás que le llegaba como hasta la cola. ¡Qué muy sexy! Sexy. ¿Sin ropa interior? Sin nada. Sí. Claro. No, a veces se esconden la bombachita, ¿viste? No, pero vos sabés que en la tapa, la foto que tenemos de la tapa, cómo quedó, se le ve bastante arriba y se nota que no tiene nada. No, ahí fíjate hasta dónde llega el tajo, hasta la cintura, no claro, tiene que nada. Que tenga la bombacha acá. No. Loco, ella está en el piso ubicada. Entonces se ve bastante. Porque muestran como el tajo que sería como un escote de abajo y el escote de acá está como súper cubierto. ¿Cuál sería ¿no? la necesidad de mostrar tanto? Porque son como cuasi desnudas. Pero viste que a Zaira no le queda mal, ¿no? Aparte está cubriendo un poco el pecho, ¿no? Es un vestido que muestra un hombro, no muestra escote y muestra caderas. Claro. Bueno, acá la tenemos a Luciana Salazar, que está con su hija, Matilda, que también fue vestida para la foto. ¿Fue personaje del año? Sí, estaba en la tapa. Ahí digamos que el vestido y el cochecito no conviven. El accesorio cochecito, claro. Estaba más linda la nena que Luli. ¿Y ella tiene ¿cuál es el símbolo de la nena? Mira, me muero, la nena es un amor. Dice que se portó re bien la nena, que no lloró para nada. ¿Habrá tomado la teta? Tiene un tenedor libre. No, no le da.
la teta. No, sí, no se puede tomar en serio. No se lo toman. Les digo, los voy a retar, no se lo tomaron en serio. Martín Zuman no se tomó en serio su trabajo. Ay, quiero agradecer el libro de Jimena Latorre y quiero que venga Jimena Latorre para todas las proyecciones 2019, que ya están, ¿eh? Ya las podemos averiguar. Muchísimas gracias, Jimena, que sos un amor. Siempre que venís nos encanta, ¿eh? Así que la vamos a llamar para invitarla. Gracias, Martín. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Casa Rincón. Estoy vestida de Casa Rincón hoy. Miren qué bonito lo que tengo puesto. Este shortcito que se me arrugó un poco, pero hermoso, ¿eh? De seda, con los zapatos Valdés de la nueva colección. También hermosos. Mirá qué lindos que son. Divinos. Muy sentadores. Y de Swarovski tengo estas argollas divinas también. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo, si Dios quiere. Chau, chau.